Bueno, ba, deitu zaituztegu aurkesteko ekimen politiko bat. Dakizuenez, eh, pasadan iraian sinatu genuen Eusko Alderdi Jeltzalearekin akordio bat, lau zutabe nagusiekin eta bata zan erakundei buruzkoa, ez? Eta hortan, e, bigarren eta hirugarren puntuak ba, e, behar dute ekimenak aurkeztea erakundeetan. Esate baterako batzorde nagusietan eta eusko legebiltzarrean. Lehenengo puntua, e, zutabe horretako lehenengo puntua zen, e, eusko jaloritzari eskatzea txosten bat egitea bikoiztasunari buruzkoa. Ez? Hori ja, eginda dago, gobernua bialdu du eusko legebiltzarrera txosten hori, oraindik ez du agerraldia egin, noski, egingo du datozen e, asteetan baina pendiente geratzen zileren e, bi puntu, ez? Bigarrena eta hirugarrena. Eta bigarrena zan e, eskatzea e, foru aldun diei, e, Eusko Jauraritzak egin duen lan berbera. Hau da, e, sektore publikoa dimensionatzea eta hortarako e, ba, irizpide batzuk finkatzea, ez? Hori da e, bigarren puntua eta hirugarren puntua zan e, txosten juridikoak egin, zile, zilegitasuna, bideragarritasuna bilakatzen, eta errespetatuz noski, ia lortzen dugun enpresa publiko bat eukitea sektore bakoitzean, ez? Orain arte, eta orain daukagun e, sektore publikoa daude, dagoen moduan, daukagu hainbat eta hainbat e, enpresa publiko e, lan egiten sektore berdinetan, ez? Eta hori, ba bueno, nolabait hobetzeko eh, eskatzen dugu, ba, bueno, foru aldundiak eta eusko jaularitzak txosten juridikoak egitea hori lortzeko. Orduan, e, eh, legez besteko proposamen bat aurkeztuko da bihar eh, talde biek eh, sinatuta, Eusko Legebiltzarrean eta aldi berean foru aldundietan hau da batzar nagusietan parkatu aurkeztuko da baita ere bihar eh, ekimen oso antzekoa hau da legebiltzarrean, Eusko jaularitzari eskatzen gauzak eta eh, batzorde nagusietan foru aldundiei. Hori da eh, ekimen politikoa dakizuenez, guk beti burrukatu dugu... Eh, bai e, gobernuan ginenean eta bai gero kanpaina elektoralan eta gure programa elektoralan doa e, bikoiztasunekin amaitzea herri honetan, uste dugu krizialdia e, oso argi e, ipini gaituela izpiluaren aurrean eta ba, bueno, obetu behar dugu gure lehiakortasuna eta sosteniblea egin behar dugu gure herria, ez? Orduan, hortarako ekimen hauek. Egia da, beste ekimen batzuk etorriko direla, e, Marko oso bat e, os, osatzeko, ez? eta Marko horretan, ba, aipatu aldira, udal legea, esate baterako, lurralde historikoen legea, eta beste e, lege batzuk etorriko direnak, betetxeko Marko hori, hobetzeko gure e, erakundeen funtzionamendua. Les dezia... E, que les hemos convocado hoy para bueno, presentarles una iniciativa política que firmamos el Grupo Socialista o los grupos socialistas en el Parlamento Vasco y en las Juntas Generales, junto con el Partido Nacionalista Vasco, con el objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestras instituciones y su funcionamiento conjunto y así eliminar las duplicidades. Ya saben que los socialistas vascos venimos eh, reclamando esta cuestión desde hace mucho tiempo, no solo en nuestra etapa de gobierno, que como saben ya elaboramos un informe sobre duplicidades, incluso constituimos una comisión en el Parlamento para tratar de ese tema, sino que también en el programa electoral fue una parte importante de nuestro compromiso con los ciudadanos y, como saben, eh, firmamos con el Partido Nacionalista Vasco el pasado mes de septiembre. Un acuerdo en el que este apartado tenía mucha importancia. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Eh, creemos que el panorama actual que tenemos en las instituciones nos pone de manifiesto que es bastante absurdo tener más de 250 empresas que eh, trabajan en pos del emprendimiento. ¿Por qué? Pues porque a lo que llevan es a la confusión a los ciudadanos. O también. Eh, resulta difícilmente entendible que vayamos por la autopista de Bilbao a San Sebastián y sean dos empresas diferentes con tarificaciones diferentes y costes diferentes las que gestionen esa misma autopista. O que las, empresas, las diputaciones, ayuntamientos y gobierno promocionen de manera diferente, con objetivos diferentes, la promoción de Euskadi en el exterior. O también, por ejemplo, la dificultad que tenemos hoy en día de saber cuánto nos, costa, nos cuesta eh, todo lo relacionado con lo sociosanitario. Y es muy importante. Bueno, pues todas esas cuestiones, y se podrían poner muchos otros ejemplos, y seguro que a ustedes se les ocurren un montón también, es lo que tratamos que con estas iniciativas podamos paliar. Es una iniciativa que, como decía, se presenta en las Juntas Generales y en el Parlamento Vasco al mismo tiempo. Que insta a las diputaciones a hacer lo que el Gobierno vasco ya presentó eh, a finales de bueno, a mediados del año pasado, que es unos eh, criterios para reducir y simplificar su sector público. Luego también eh, instamos a una colaboración eh, plena entre diputaciones y Gobierno Vasco para que al hilo que se vaya produciendo un debate en la ponencia de duplicidades del Parlamento Vasco, vayan ellos también eh, coordinando y viendo dónde se producen solapamientos y dónde se puede mejorar el funcionamiento. Y, por último, también eh, un último párrafo instando tanto al Gobierno Vasco como a las Diputaciones a que realicen informes jurídicos que vayan encaminados a conseguir el objetivo de que no haya más de una empresa por sector de actividad. Creemos que es una cuestión eh, que puede eh, conllevar una, no solo un ahorro económico y un destino de esos ahorros a otras eh, necesidades más perentorias, sino también a un funcionamiento más sencillo y más claro para el ciudadano. Al final, eh, somos un país muy pequeño y tenemos que convencernos que no todos tenemos que tener de todo. Y parece un objetivo razonable el que eh, se produzca esa simplificación, no solo de las estructuras eh, del sector público de cada Diputación Foral y del Gobierno vasco, por supuesto, sino también el tratar de poder afinar en muchos sectores y llegar a una única empresa por sector. Esta iniciativa que hoy presentamos y que mañana registraremos conjuntamente los dos grupos en las diferentes instituciones que les he mencionado. No deja de ser una iniciativa enmarcada en algo más general, que no deja de estar recogido, como les decía antes, en el acuerdo firmado con el Partido Nacionalista Vasco en septiembre. Un marco que lleva no solo a esta iniciativa, sino también a la ley municipal, que es fundamental para clarificar las competencias en este país, a una actualización, modificación de la ley de territorios históricos, que también es una pieza clave en nuestro organigrama institucional. Y también, ¿por qué no decirlo? Eh, en su caso, a una reforma del Estatuto de Autonomía también. Por lo tanto, todo esto es, es un paquete eh, global que los socialistas vascos estamos dispuestos a trabajar, siempre lo hemos estado y además creemos que es un objetivo que se puede conseguir. ¿eh? Por lo tanto, a, abordamos este, este tema y estos debates que en esta legislatura con ilusión y con compromiso. Y yo, por mi parte,. Nada más. ¿Qué plazos tienen para que esta iniciativa se pueda llevar a término y cuánto ahorro económico se podría llegar a conseguir? Plazos. Bueno, pues eh, debería de poder hacerse los estudios jurídicos, o sea, la reducción del sector público en las diputaciones forales con unos criterios. Si al Gobierno vasco, para hacer unos criterios en su sector público, que es un sector público amplio, le, le llevó seis meses, podrían perfectamente las diputaciones tener unos criterios similares preparados en seis meses. En cuanto a la valoración, bueno, creo que cuando toque tendrán que ser esas instituciones. Las que lo hagan. Desde luego, nosotros estamos en la oposición, difícilmente vamos a poder hacer una estimación del ahorro que se pueda producir, pero en cualquier caso serán ellos quienes lo, lo, tengan, que, lo tengan que hacer. ¿En qué medida es compatible esta proposición con el documento de que presentó el Gobierno y Es totalmente compatible. De hecho, el párrafo del medio a ver si tengo por aquí la iniciativa del Parlamento eh, la iniciativa que va a juntas generales lleva tres párrafos y la iniciativa que llevamos nosotros al Parlamento lleva dos párrafos la diferencia es que en una es el primer párrafo se insta a las diputaciones forales a hacer esa reducción del sector público y sería el segundo párrafo el que haría mención precisamente a esa compatibilidad con eh, la ponencia de duplicidades porque les dice textualmente, eh, las juntas generales, o en su caso el Parlamento vasco, instan a las diputaciones forales y al Gobierno a mantener un proceso de diálogo y colaboración para, en función de las conclusiones que se determinen en el informe sobre análisis y funcionamiento institucional, que se refiere al informe de duplicidades, identifiquen las materias y los ámbitos en los que sea preciso articular acciones comunes y estrategias compartidas para evitar y dar solución a las posibles duplicidades y deficiencias que puedan observarse en el funcionamiento de las instituciones actuantes. Por lo tanto, es compatible. Al final, ¿qué se va a producir en esta legislatura? Eh, lo, lo deseable es que se produzcan diversos eh, foros de debate y de análisis que confluyan en cambios normativos, pero que tienen que darse en paralelo. ¿Eh? Por, por eso es por lo que eh, es, era necesario que se pusiera cuanto antes en marcha la ponencia de duplicidades, que el gobierno llevara a la Cámara el informe de duplicidades. Por eso nosotros insistimos y seguimos insistiendo, a pesar de las reservas hechas por el gobierno, de que es posible, es posible, si existe voluntad y trabajo, que la ley municipal pueda entrar en el Parlamento en el primer semestre. Es importante también ese aspecto. Para que cuando, todos, cuando esos dos temas vayan debatiéndose, podamos elevar al Gobierno unas conclusiones indicándole cuáles son aquellos aspectos de la ley de territorios históricos que debieran ser modificados. Por eso son todo piezas de un mismo puzzle y que tienen que ir en paralelo. Por eso es oportuno también esta puesta en pista de estas iniciativas. ahalmena bikoiztuta daudelako, hori zain ematen du biak uztartzea, ezta? Bueno, jauraritzak egin dut txosten bat, eta txosten horretan agertzen dira bi gauza gure ikuspuntutik guztiz ezberdinak, baina egia da legezbesteko proposamena, legebiltzarrekoa eskatzen zuela e, eh, jauraritzari egitea azterketa hori, ez? Alde batetik, estaduaren eh, eskumenak eta bestetik eh, Euskadi barruan gure erakundeen arteko eskumenen azterketa. Orduan, e, gure ikuspuntutik, estaduaren e, bikoiztasunak aztertzea ez du baliogarria izate, izango e, bikoiztasun ponentzietarako, baina behar bada autogobernuko ponentziara ba, bidali daiteke eta ba, bueno, baliogarria izan daiteke. Gure ikuspuntutik beharrezkoa da eurak egin dute txosten hori, guk ikusten dugu bikoiztasunak daudela, naiz eta eurak e, foko edo lupa ipini estaduaren e, eskumenetan edo transferentziak ez egindakoetan. Bueno, yo creo que primero en las conversaciones que hemos mantenido con el Partido Nacionalista Vasco, en ningún momento ha aparecido cerrado a abordar la modificación de la ley de territorios históricos. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo. Y trabajando en esa línea, el, el informe elaborado por el Gobierno, que complementa el elaborado por el Gobierno socialista en la legislatura pasada, es verdad que pone demasiado el foco en las competencias estatales, pero lo cierto es que existen, eh, a nuestro juicio, duplicidades en el ámbito de las instituciones que actúan en la comunidad autónoma, es decir, diputaciones, Gobierno y ayuntamientos. Y nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, tratando de aprovechar al máximo el trabajo realizado por el Gobierno, el actual y el anterior, y, por supuesto, haciendo nuestras propias eh, incursiones en el tema y llegando a nuestras propias conclusiones. Para nosotros es eh, muy importante tratar de que en este año 2014 podamos hacer unas conclusiones, un dictamen que podamos elevar al Gobierno para instarle a actualizar, modificar la ley de territorios históricos para conseguir los objetivos que comentábamos antes, ¿no? de, primero, evitar las duplicidades y, segundo, hacer un país moderno, sostenible, eficiente y, sobre todo, claro para los ciudadanos, ¿no? que es, en definitiva, a quienes eh, servimos todos.

kontuan euki behar dugu e, udaletxe ezberdinak, batez be ba, iriburuetako udaletxeak eta gobernuak e, enpresa dauzkate, ez, turismari buruzkoak, eta bestetik baita ere foru aldundiak egiten dute euren promozioak e, promozinoak e, atzerrian. Orduan, hori guztia e, koordinatzea, enpresa bakarreukitea eta gainera denok batera irudi batek, batekin bakarrik joatea atxerrira, Baoso, hondo y sangolichateque, gure. bueno, gureerría salcheco es. ¿Cuándo se ha ¿Después de conocerse el informe de la semana pasada del Gobierno? Este trabajo se lleva realizando desde el principio. Es una cuestión de ir dando pasos. El primer paso que se dio fue que el Gobierno trabajara en el, en el informe de duplicidades informe de duplicidades que tenía que presentarse pues en el entorno de finales, principios del año 2014. Así se ha hecho y entonces eh, retomamos las siguientes, los siguientes pasos que eran estos que hoy presentamos aquí. La colaboración es continua, es decir, el diálogo es fluido y es continuo en, a la hora de eh, conseguir y trabajar en los objetivos del acuerdo que firmamos en septiembre. A mí me toca... Eh, coordinar eh, junto con el Partido Nacionalista Vasco todo lo relacionado al entramado institucional, pero de la misma manera otros compañeros míos están eh, en permanente contacto para coordinar temas eh, relacionados con la fiscalidad o con el empleo, con la incentivación económica. Esto es una cosa que no es eh, firmamos el acuerdo y no se hace más. <laughs> Bueno, alde batetik, bai, e, esan dudan bezala, e, 2000 urtea izan beharko litzateke udal legearen urtea, e, diktamen honen urtea baita ere, eta diktamena esan dudan bezala, eraman behar du bere barnean, konklusioak e, e esateko nondik nora abiatu beharko litzateke eh, lurraldi lurralde historikoaren legearen aldaketak, ez? Orduan bai, urte garrantzitsua da eztabaidatzerako eta aztertzeko, ba gure erakundeak eta gure autogobernua. Sí, si no cree que es una, una especie de tradicional... pues la verdad es que como no conocemos el, el convenio exactamente que han firmado las diputaciones hasta conocerlo pues me va a permitir que sea prudente en la valoración nosotros desde luego eh, firmamos eh, unas cuestiones muy claras es decir interconexión de bases de datos tributarias para permitir un acceso recíproco de datos entre las, entre las diferentes eh, haciendas forales con la hacienda estatal por lo tanto, nosotros vamos a seguir eh, reivindicando esa cuestión. Si alguien tiene algún problema eh, sobre la conexión de datos, pues tendrá que explicar por qué tiene problemas para conectar sus bases de datos. Pero, en cualquier caso, yo creo que lo prudente es, primero, conocer eh, en sus términos concretos el texto del convenio y luego pues, valorar. ¿no? Pero ahora mismo no tengo conocimiento suficiente para entrar en una valoración. De ese tipo. En Al donde de dos partidos en este momento? Bueno, pues eh, nosotros somos eh, grupos que en Álava y en Guipúzcoa estamos en la oposición, pero que creemos que comparten otros grupos de esas cámaras legislativas comparten estos criterios. En el Parlamento Vasco, desde luego, hay un consenso muy amplio en torno a hacer una administración más eficaz, más sostenible, a tratar de reducir y aplanar estructuras en la medida de lo posible y de simplificar al máximo para llegar al ciudadano de una manera mucho más sencilla y más fácil. ¿no? Así que si alguno de los grupos, bien EH Bildu o el Partido Popular, se opusieran a una iniciativa de estas características, tendrían que explicar muy bien por qué se oponen. en la carie, en el que también contrajo, y le planteo un plan de paz y convivencia que, además de desarme de esta, que se evita la fiscalía, incluya un acuerdo entre los códigos de partidos de. Bueno, yo creo que sobre estas cuestiones eh, lo que hay que hacer es hablar menos y hacerlas de una manera discreta ¿no? y por lo tanto yo creo que lo que parece que tiene poco sentido hoy en día es eh, darle tanto espacio en los medios de comunicación a una banda terrorista como es ETA que está derrotada y no ocuparnos más de cuestiones importantes como es el desempleo de los ciudadanos vascos. ¿no? Vai, eh... Gut, gure aldetik e, uste dugu gai honetan diskrezio osoz jokatu behar dela, eta ez dela egon behar denbora guztian komunikabideetan ez. Baina diskrezioa benetako diskrezioa ez bakarrik e, ahoskoa esan da, ez? Eta bestetik ez dugu ertzen zergaitik e, garaai hauetan e, denbora gehiago e, ematen dugu eta ari buruz hitz e, egiten orain eta iaia ia, ia, agortuta denean, Eta ez langabeziari buruz, ez? Langabezia da gaur daukagun, ba, uste dut, problema larrienetakoa bat, eta e, komunikabideak komunikabideak behintaberriz daude hitz egiten buruz, eta ez hori. Pues los socialistas vamos a seguir peleando, como dice nuestro secretario general, hasta el final para que esa ley no vea la luz. Y desde luego, cuando volvamos al Gobierno de España, cambiaremos y daremos la vuelta a muchas de las reformas que ha hecho el Partido Popular. Pues muchas gracias.